¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. Va a ser un poco corto este capítulo porque no tengo mucho tiempo, pero si todo va bien, debería haber otro más hoy, si todo va bien, ¿vale? Y quizá más los días. Y por supuesto, más los días venideros, ¿vale? Así que, chicos, vamos a empezar a jugar. Obviamente, el capítulo anterior fue un poco una putada muy grande, ¿vale? Hemos perdido bastante territorio en manos de Francia. La idea, obviamente, va a ser recuperarlo. Parece que podemos convertir algo por aquí, pero no voy a hacerlo de momento. Y podemos ir avanzando con las ideas de expansión, que obviamente hemos dejado un poco de lado. Son ideas administrativas, así que bien, podemos pillar esto. Vale. Y va a haber que recuperarse económicamente, ¿vale? Parece que podemos ganar dinero. Me aniquilaron el ejército. Y tenemos 10 deudas. Vale, obviamente me voy a cargar a los mercenarios. Y tendremos que recuperar la soldadesca. Y puedo hacer estas dos provincias core absoluto. Vamos a hacerlo, ¿vale? Habrá que pedir dineros. Quizá intentar hacer algún aliado nuevo. Me gustaría, por ejemplo, sustituir lo que era nuestro aliado Dinamarca por Suecia. Me parece bastante más atractivo. Pero tiene que seguir convirtiéndose. Bueno, vamos a jugar de momento, ¿vale? Creo que vamos a estar un poco jodidos. Gano 48. Guerra de sucesión rusa. Me cago en la mar. No estoy yo para muchas fiestas, ¿eh? Es por el trono de Rusia. Tío, yo creo que esto no lo ganamos ni de coña, ¿eh? O sea, vamos a acudir, pero yo creo que esto no lo ganamos ni de coña. O sea, yo aquí voy a estar muy de shilling, recuperando nuestro ejército, vamos. El resto que le jodan. Es que no sé si convertir, tío. Yo creo que no. ¿Gano realmente 42 al mes? Puede ser que estemos ganando 42 al mes. Si estamos ganando 42 al mes, vamos a recuperarnos bastante rápido, económicamente. No sé exactamente por qué ganamos tanto, pero bueno. La idea, obviamente, es recuperar nuestra economía un poco, volver a hacer tropas, volver a hacer ejército. También estamos en era dorada. Cierto. Vale, estamos colonizando en Holanda. Yo creo que lo suyo va a ser centrarse un poco en las 13 colonias. Me parece que puede ser buena idea, ¿sabéis? Así que voy a ir mandando colonos aquí. Otra opción sería África, obviamente. Tomar Songhai. Pero lo vamos a dejar para un poco más tarde, ¿vale? Porque quiero ponerme un poco más tocho en Europa. ¿Y cuánto debemos hacienda? 2600, chavales. A ver, que fue a ganar de su libertad. Me come un poco el pito, la verdad. Vale, y de relaciones estamos bien. Vale, voy a ver si alguna misión me da dinero, rollo desarrollar algo o cualquier cosa. Una iglesia. Un tesorero a mitad de precio. Ya tenemos uno, ¿no? Un poco. Este es quitarnos los préstamos. Hombre, este de hacer una iglesia puede estar bien, ¿no? Un poco más de impuesto aquí, en Poitou. Vamos a ponerlo. Vale, pues necesitamos mucha pasta. A ver, ¿cómo está la guerra? ¿Está igualadilla? Hostia, tenemos muchas más tropas. A ver, yo entiendo que Austria con Moscú en su poder, con Rusia en su poder, va a estar muy tocha, tío. ¿Cuántas tropas tenemos realmente? Ah, tengo solo 12k. O sea, tendríamos que hacer más tropas. Vale, ejército hay que rehacerlo. Pero bueno, lo que digo, vamos a pagar las deudas primero, ¿vale? Igual pago primero los préstamos de la burguesía. Yo creo que sí, ¿eh? Y los volvemos a pedir. Y ya pagamos el resto. Creo que va a ser un poco lo suyo. Voy a ir pagando estos, ¿vale? Vamos a estar un poco de chill este comienzo de capítulo. A ver, teniendo en cuenta lo jodidos que llegamos a estar en el pasado. No lo veo mal, ¿sabéis? Y eso, que la siguiente guerra contra Francia sea una cosa un poco loca, ¿no? Holanda, Aragón. Tiene bastantes enemigos, ¿eh? Que en Italia me va a faltar alguien, ¿no? Porque antes era Milán nuestro colega. Ya le caemos mal. Porque somos herejes. Vale, bonus de era. Mi disciplina de mercenarios nos habría venido bien también un poco en la guerra anterior. Aquí podemos explorar. Claro, es que los tres barcos pesados que teníamos para explorar se nos murieron. Y de tecnología podemos pillar esto. Puedo subir. A ver, deberíamos poner un consejero de nivel 1, ni que fuera, tío. Mi reputación diplomática. Ponemos este tío, ni que sea. Tengo embargos costosos, Hamburgo y Lübeck, que podríamos quitarlos. Esto es un poco putada.
Vamos a quitarlos. Revocar embargo. Y en Hamburgo vamos a hacer lo mismo. Vale. No, ha sido un poco putada todo lo del capítulo pasado, chicos. Pero bueno, a veces... Bueno, lo que titulé, ¿no? Lección de humildad. A veces, pues se gana y otras se pierde, ¿no? Y hay veces que te confías contra la IA y por que te piensas que tienes superioridad de tropas o lo que sea, pues acabas palmando, ¿sabéis? Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas. A veces al declarar una guerra, por muy clara que la veas, igual la IA te folla el culito y ya está, ¿sabéis? En plan, shit happens. Tenemos el 33% de las tierras, podría vender. De hecho, creo que voy a vender. No es el fin del mundo. Y esto nos debería ayudar bastante. Vale, voy a pedir nuevamente los préstamos de la burguesía. Deuda con los burgueses. Me habrán dado menos pasta, yo creo, pero bueno. Y vamos a pagar ahora estos de aquí. Vaya, solo nos quedan tres préstamos, chicos. De lujo. Vale, tres préstamos. Volvemos a crear el ejército. Estamos colonizando mientras todavía, o sea que bien, no estamos realmente tan mal, ¿no? Sobre todo, o sea, que no me invada nadie, en plan... En plan travieso, ¿me explico? Vale. Ya digo, no voy a convertir nada porque en principio los centros de reforma van a seguir dando por el culo. ¿Cuánto nos queda de deuda? 600 solo. Pues venga, lo tenemos ya casi. ¿Tiramos las económicas o qué, tío? Se ha notado un poco, ¿eh? Las económicas aquí no han sido muy duros los préstamos. Seguimos con ideas de expansión. Tío, cómo me fliparía tener más colonos, la verdad. Si no, voy a pillarlas. Voy a pillarlas. Es que no sé si rusearlas, chicos. No sé si rusearlas. Bueno, ahora volveremos a hacer tropas, ¿vale? Estamos acumulando manpower también. Podemos acumular 61k. Bueno, la reconquista la tenemos a mano, ¿no? Sería pillar estas provincias. Por desgracia, pues se han comido bastante territorio. Y la tregua sería hasta mínimo el 605, que es bastante. Entonces, igual lo suyo sería invadir UCA. Yo con H en Castilla, Portugal y Utrecht. Gran religión en Francia, eso es bueno, supongo. Vale. Nos queda una deuda. Estamos ganando mucha pasta, es lo bueno. Pensaba que estaríamos más pochos, ¿eh? Sinceramente, chicos. O sea, estoy muy contento. Estoy muy contento. Vale, entonces vamos a intentar hacer una guerra muy tocha en Inglaterra, ¿vale? Voy moviendo aquí las tropas. No deberíamos tener rebeldes. Y puedo hacer estado en Guinea. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer por lo que sea. Vale, deudas pagadas. Vale, voy a intentar restaurar el ejército a su antigua gloria, ¿vale? El ancho es de 29 en infantería. Así que vamos a centrarnos primero en sacar 29 de infantería e intentar tener, yo qué sé, 10k de artillería o algo así estaría muy guapo. Idealmente tener incluso más tropas estaría muy bien. Podemos ir terminando misiones, pero no voy a hacerlo, ¿vale? Vale, hemos hecho 29k aquí, ¿eh? Voy a sacar 30. No es lo ideal, ¿no? Pero bueno. De aquí molaría confiscar, tenemos que estar en paz. Vale. Puedo echarle un cable a Austria. Realmente nos interesa que gane esta guerra. O sea, siempre va a ser colega Austria en esta campaña, yo creo. Vale, nos vienen a asediar aquí los suecos. Ahora iremos a darles por el culo. Trax, tienes un color. Un mercader sin utilizar. Trax. Trux. Vale, pues voy a centrarme a muerte en Norteamérica, ¿eh? Vamos a intentar tener aquí unas colonias tochas. Está Castilla por aquí. Bueno, le quitaremos las cosas nuevamente, ¿no? Castilla que está bastante orondo. Si quisiera atacar UCA, ¿cómo está la cosa? Viene Austria. Aragón no viene. Es que Aragón sería bueno que viniera, ¿eh? Vale, aquí dos caballos. Y vamos a sacar cinco cañones más. Vale. Y ahora, mientras tanto, haremos edificios. Rollo, si puedo hacer edificios de manpower, estaría bastante tremendo. De hecho, son de nivel 2 ya. Ah, no, son de nivel 2. Vale, mercados tampoco me interesa muchísimo. Mira, fábricas e interesantes. Fábricas e interesantes, pero bueno.
que lo suyo es meter aquí talleres en bastantes provincias. Aquí nada. Casas de gobierno. Bueno, estamos bien de capacidad de gobierno, la verdad. Va, este ejército que entrene, ¿no? Vale. Picardía. Picardía lo garantizamos. Igual. ¿Y Bretaña cuándo podemos volver a vasallizarlo? Marzo del 605. Pues lo que digo, que molaría bastante una guerra con Ruka. Le quitamos, yo qué sé, otra provincia entera, ¿sabéis? Vamos a ahorrar ahora para las tecnologías. Vale. Vamos a deber alguna provincia. Rethel, por ejemplo, está muy barata, tío. Lo que no sé si voy bien de... Es que, claro, todas estas se pueden debear. Esta se puede debear. Pero solo voy sobrado de diplomático. Aquí hay que intentar hacer huecos. O sea que habría que hacer un clic más y meter talleres en todas, ¿eh? En plan, así podemos meter el monopolio de las telas. Vale, por cierto, tregua con Génova y con Florencia. Vale, ¿qué os iba a decir? Que no estoy colonizando. Voy a insistir un poco más en Norteamérica, como digo. Vale, vamos a intentar tener una colonia fuerte. Vale, aquí estamos entrenando. El límite de tropas en este ejército es de 65, vale. Aquí, ¿teníamos cantidad? No. No, no, pues se puede pillar cantidades siguientes o algo así. La verdad. Ya digo, esta de momento no voy a hacer. Voy a meter esta compañía comercial, ¿no? Obtén Justaga. Vamos a meter esto en compañía comercial. ¿Podemos hacer estos edificios? No ahora mismo, pero los haremos, ¿vale? Ha sido en Normandía, por cierto. Bueno, no hacen mucho, ¿no? Vale, Austria tiene esto bastante dominado, tío. Me gusta. Me gusta. A ver, lo que digo, una guerra aquí estaría tocho. Creo que hay que ganar a Castilla y a Portugal, ¿eh? Aquí obviamente pillamos el 50 diplomático. Y debearemos más. Tutito. Va, este evento no para de salirnos y está bastante bien, nos están dando prestigio. Sí, tranquilo porque estamos ganando, quieras que no estamos ganando soldados aquí. Claro, quiero hacer estos edificios, pero es igual nos interesa más hacer una fábrica, ¿sabéis? Fijaros, yo creo que sí. Hacemos primero fábricas. Lo importante es ganar más pasta. Hacemos más fábricas y con las fábricas hechas pues ya haremos luego manpower o lo que sea, ¿no? Pero sí hay que hacerlas. Frisia Oriental me da alianza, me gusta. A ver, me gusta y no me gusta, ¿no? Me gustaría que me diera vasallaje. Veo otro colono más. Lo voy a pillar. A ver, aunque pillemos esto un poco más tarde, no pasa absolutamente nada. Vamos a pillar el colono. Han sido aquí rebeldes. Le mando a alguien, tío. Le mando tropas. Por cierto, mi flota sí que nos hemos quedado bien de flota, ¿no? 29 barcos. Igual le podríamos meter algo más. Quiero decir, igual podríamos sacar aquí unos barcos más o algo. Vale, usted tiene pinta de que está muy tranquila aquí, ¿eh? Me gusta. A ver si luego se quiere venir a la guerra contra UK. Más que nada que UK nos lo haríamos nosotros y a Castilla y a Portugal que se lo hagan los austríacos, ¿no? Yo creo que es un poco la idea. En plan Marvao que tenemos. Esto si podemos lo hacemos. Pero no lo voy a hacer. Si acumulamos mucha pasta, podríamos hacer también las maravillas que tenemos por aquí. Y explorar tampoco tengo mucha prioridad por explorar ahora mismo. Vale. Amberes nos pide la 16. Los que están en amarillo es que tienen, ¿no? O que no podemos. En amarillo es que no tenemos hueco. Y aquí necesitamos tener hueco.
Vale, pues esto va a haber que ir mejorándolo. Y esto de los bienes producidos a nivel mundial del 10% me parece una barbaridad. Este no está muy debeado. Hostia, aquí hay tela. O sea, aquí hay papel, flipas. Y aquí tampoco hemos hecho fábrica. Estamos a 27. Quiero subir las techs primero, tío. Quiero subir las techs primero y esto lo quiero terminar. Vale, este termina Austria la guerra. Yo creo que sí, ¿no? Que lo tienes aquí controladillo ya. Lo único que el líder es Suecia, pero bueno, le están partiendo la cara. Digo que Suecia hubiera sido quizá buen aliado. La otra opción es esperarnos hasta el 1605 y darle con todo a Francia. También me gusta bastante la idea, ¿sabéis? Mirad, aquí vendrían todos. Sí, esta guerra puede ser la hostia. Y meter una paz de 100 a Francia de quitarle territorio. Pura y dura, ¿sabéis? Vale, vamos a pillar esas tecnologías y ahora desarrollamos, ¿vale? Podría tener bastantes vasallos, por cierto. Vale, hay que colonizar. Vamos a matarle a esos rebeldes. Tenemos llamada a la paz. Vale, pero podemos subir esto. Vale, entonces con militar. Con militar y administrativo puedo desarrollar. A ver. Vale. Entonces, los que no puedo hacer fábricas son las amarillas, ¿no? Va, entonces. Brujas, Gante y Zelandia. Vamos a intentar ponerlos que tengan un hueco más. Con militar aquí. Vale. Gante, me faltan dos clics. Voy a hacerlo con militar. Y Zelandia, nos faltan tres. Voy a meterle uno de admin, venga. Vale, y podemos hacer aquí tres fábricas más. Vale, luego como no nos salga a nosotros la institución de las fábricas, voy a llorar. Cañón ligero. Vale, crece la popularidad del tabaco. Vamos a por estos rebeldes, por echarle aquí un pequeño cable a la colonia. Con suerte llegamos a tiempo. Aquí está Bretaña, ¿eh? Vale, ahora vamos a reparar los barcos. Los volvemos a la patria. Ah, y las inversiones de la compañía comercial. Si es que yo también quiero hacerlas, pero vamos a esperar un mes. Y volvemos a casa. Take me home. A ver, igual hacemos la guerra igualmente, ¿eh? Vale. Vamos, que empiezan ya a joder bien a los suecos. Va a tardar en generar más puntuación de guerra, ¿eh? Va a tardar bastante en generar más puntuación de guerra. Podríamos hacer mercados, quizá. Vale, termina la tregua con Portugal. Portugal le podría atacar de alguna manera. O con algún excuso. Vendría Gran Bretaña y Francia y Castilla. Y no viene Austria, o sea que no. No es esa la guerra que queremos. De Manpower no estamos nada bien, chicos. Es increíble. Hacemos estos edificios. Me faltaba una fábrica de hacer, ¿no? Y este de 54. Ah, es Vizcaya. Vizcaya lo podemos debear, a muerte.
Voy a ponerle en 20 de desarrollo. Vale. ¿Cuánto me da un taller aquí? 0,38. Flipas. Flipas, flipas, flipas. Y ahí vamos a meter otra fábrica también, ¿eh? Vale, Unión Evangélica. Es bastante protestante el mundo, ¿eh? Es bastante, bastante protestante el mundo, chicos. Está guapo, ¿eh? Nos va a venir muy bien eso. Voy a poner aquí el del... este. Bueno, podría haber puesto el de la producción, realmente. Vale, y creo que ha terminado la guerra. Mira, el administrativo. Si nos hacemos con Cantabria. Ahora, vamos a ir a la guerra pronto contra Castilla. No lo veo loco, ¿eh? Uf, este está muy bien también. Y este también está muy bien. Voy a pillar Togri del de Cantabria, chicos. Nos tenemos que hacer con alguna provincia en Cantabria. Pero digo, si atacamos a Arouca... llamamos a todos nuestros aliados. Y le quitamos alguna provincia aquí a Castilla, ¿sabéis? Por tomar Sussex. Mismamente. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Puedo sacar aquí unos mercs. De hecho, lo vamos a hacer. Voy a sacar esta flota. Tendrán más pesados que yo. Hay que ir con cuidado, ¿eh? Voy a intentar bloquearles aquí. Vale. De la parte... continental que se encargan nuestros aliados. Ahí va, estamos aquí en guerra con Aquisgrán y Utrecht. ¿Podríamos vasalizarles? Quizás. Pero bueno, voy a intentar encargarme primero de Inglaterra, ¿vale? Creo que es importante. Bien, voy a poner este soldadesca. ¿Puedo sacar algún ejército ya de mercenarios? El independiente son 900 ducados. Y la gran compañía 600. Quiero sacar alguno de estos. Vamos a ahorrar un poco. Estoy ganando 150. Ah, vale, estaba flipando. Voy bien de militar. Podemos hacer asalto aquí. Vale, pues estos vasallizarlos estaría tremendo, ¿eh? Esta es la flota pesada de UCA. No sé si le vamos a ganar, tío. Vale, batalla en Gran Bretaña, no sé qué. Vale, parece que Aragón se está encargando bien de Castilla. A ver si Austria hace algo también. Vale, aquí ha desembarcado Frisia. Podría tomar Londres en esta guerra seguramente, ¿no? Y estas ideas las terminamos. Ahorramos para hacer cores y tal. Debería probablemente ahorrar para hacer cores. Y terminar esto más tarde. A ver, me da menos autonomía en territorios. Tampoco me cambia la vida esto ahora. La tech me cambia la vida. Más producción y el molino. Ambas están muy bien. Tampoco sé si puedo aprovechar mucho el molino de momento. Vale, va a haber batalla naval, ¿eh? Me han incendiado una colonia. Vale, hay batalla naval ahí que no sé qué tal se va a dar. Vamos a intentar reventar el ejército... de estos tíos. Y voy a sacar... pues quiero alguna con cañones casi, ¿o qué? La compañía libre. Que me ayude a asediar un poco más rápido. Vale, batalla naval contra la flota inglesa y la ganamos, tío. Ganamos y bien, ¿eh? Me gusta. Vale, vamos a reparar, obviamente. Vale, y... vamos aquí y estos aquí, ¿vale? Ya en cuanto reparemos, volvemos a bloquear aquí en Essex. No, Trax, tienes un mercader sin utilizar. Trax. El mercader. Hijo de puta. Vamos a mandarlo aquí a Panamá, por ejemplo. A ver, me estoy centrando primero de todo en Inglaterra para que no nos jodan, ¿sabéis? Vale, un mes más y volvemos a bloquear.
Vale. Debería bloquear aquí esto. Sí, voy a no gridear, ¿vale? Vamos a reventar su flota primero y su ejército. Objetivo de Hera. Voy a pillar esto mismo. Hemos pillado todos los objetivos de Hera, creo. ¿Dónde están sus tropas, tío? Vale, le atacan aquí. Voy con marcha forzada. Apoyamos a Francia para luchar contra Francia. Para luchar contra Francia. Todo lo que sea dar por culo a los franceses, chicos, es algo muy bueno. Vamos a intentar sacarle la flota. Se me ha muerto el general. El almirante que diga, voy a sacar otro. Ha salido más pocho este. Este no ha salido tan pocho. Madre Dios. Vaya almirantes tenemos. Hostia, me han vuelto a atacar. Bueno, Cuba autosuficiente. Me han jodido las colonias entonces. Vale, ¿qué tal? Vamos con Castilla. Castilla, eso nos interesa meterle una paz ahí. De quitarle territorios en Cantabria. ¿Cómo es esta provincia de Asturias? Bueno, me molaría quedarme Asturias entera. Por ejemplo. Me van a perseguir. Igual nos joden. Vale, mira, hemos tomado esto. Vale, necesitamos recuperarnos aquí de moral. Hay que tener mucho cuidado peleando en Inglaterra. Tema moral, ¿eh? No voy a hacer nada con el poder administrativo de momento hasta que hagamos los cores, ¿vale? En Inglaterra y en España. Vale, podemos baitear en Londres. Puedo sacar más mercenarios si hacen falta, ¿eh? Vale, aquí nos joden un poco. Vale. Nos manda paz Achen. Lo vasallizamos. Es que Achen creo que no hace falta, pero Utrecht yo creo que sí. A ver. Misiones, unir Países Bajos. No, Achen no hace falta, pero Utrecht sí. Utrecht lo voy a vasallizar si podemos. No nos deja. Pues a Achen creo que le voy a pedir pasta simplemente. Y sin saquearle. Vale. No es la gran cosa, pero es trabajo honesto. Vale, aquí necesitamos que pase un poco de tiempo, ¿eh? Igual me atacan. Debería atacar yo, porque estos hasta que refuercen se fuman 15 canutos. Vale, le volvemos a petar la flota. ¿Qué hago? Le ataco. Estoy sin moral, tío. Es que como la caguemos en una batalla, chicos. Está un poco dúmez, ¿eh? Aquí me faltan muchas tropas, tío. Necesitamos regenerar el ejército. A ver, seguimos haciendo tiempo al fin y al cabo. 47.000 hombres, ¿veis? Es que yo creo que este ejército ahora mismo no sé si lo ganamos. Este ejército ahora mismo no sé si lo... Ah, yo creo que sí que lo ganamos, ¿no? Pero... Vamos con cuidado. ¿Dónde está Austria, tío? Mira, llega Rusia también. Qué guapo. ¿Qué hago? ¿Saco más mercenarios? Ahí iríamos más tranquilos, ¿no? Creo que nos da tiempo a que pillen moral y tal. Vamos a intentar aguantar al máximo, ¿vale? Vamos a intentar aguantar al máximo. A ver, obviamente voy a intentar que no me pillen esto. Una tirada más y atacamos. Paz de Utrecht. Mira, aguanto una tirada más, bro. Por favor, ¿eh? Aguanto una tirada más. Vale. Vale, nos da tiempo a que pase un mes. Oh, 50 de admin. Pues bienvenidísimo.
Vale, este que aguante un pelín. A ver si puede llegar el 1 del mes siguiente. Uf. 1 de julio. Vamos para allá. Tenía que haber puesto quizá marcha forzada. No. Vale, ganamos. A ver, que si me salgan rebeldes en brujas no me debería preocupar mucho. Vale. ¿Qué se retiran a Kent? Me han venido con todo, los ingleses. Pero bueno, les hemos dado bien. Vale, veo que en Castilla estamos muy bien. Puedo dar paz ya. 33. Quiero Cantabria y Asturias en esta guerra. Y La Rioja, ¿no? Dejamos el mapa más bonito. Vale. Tardamos como mucho en regenerar el ejército, tío. Vale, no sé por qué no nos deja darle paz ya, 36 solo. Y le estoy pidiendo una de 43. Nada, vamos a esperar. No hay prisa. Y a Portugal, pues tampoco sé muy bien qué le quitaremos. Vale, paz de Utrecht. ¿Me darán ya el vasallaje? No. Pero no está lejos, de dármelo. Vale, ahí vuelve el ejército inglés. Está tocho, ¿eh? Le atacamos. Es que tuve un general mejor, tío. Puedo sacar dos líderes. Vaya basura, tío. Me he comido un menos uno. ¿Qué? Pues ya nos la ha hecho otra vez la IA, chicos. Si es que no te puedes fiar ni un pelo. Nada, no se puede fiar uno nada, tío. A ver, Castilla, ¿me dejas darte paz ya? 43. Está muy cerquito. Vale, pues me han reventado el ejército entero, chicos. Cago en 10. Me faltan soldados que para hacerlo. Ay, Dios santo. Qué rabia, tío. Qué rabia. A ver, que he gridado un poco, ¿no? He gridado como un cabrón. Vale, a ver, Portugal le daremos paz pronto. Vale, aquí vamos a atacar ya. Vale, medalla para crear el ejército. ¿Qué me falta? Manpower. Son 42k. No. Tan, ta, tan. Vamos a hacer esto de momento. Vamos a perder la sede de Londres, tío. Debería haber sacado mercenarios, ¿no? Quizá mejor en vez de tropas. Bueno, ahora sacaremos tropas. Mira, Portugal ya me debería dar paz. Vale, no le quiero quitar nada, ¿no? Que rompa si acaso relaciones. Vale, Castilla. No me da esto todavía. Igual cuando se creen las tropas, por fuerza relativa o algo.
Utrecht me da paz. Sí. Pasa a ser nuestro vasallo. Voy a subirle relaciones. Vamos a juntar las tropas. Y puedo subir la tecnología admin, pero no vamos a hacerlo. Ojalá han tomado Londres. Vale, que me faltan los dos caballos, algo de infantería, de caballería. Algo de caballería, perdón, algo de... Joder, va a ser difícil desembarcarles ahora. Esto es colina. Vale, voy a sacar otro ejército de mercenarios. ¿Castilla ya me da paz? Sí. No tengo diplomáticos que enviar. Pues lo siento por Utrecht. Dejamos más bonito el mapa. Hemos recuperado Core, ¿no? ¿O qué? Ah, la Rioja se le da a Aragón. Bueno, cagadito. Cagadito. Vale, pillamos aquí moral y vamos a atacar. Me ha atacado aquí, mierda, perdón. Vale, esto deberíamos ganarlo. Vale, vamos a asediar Londres. Y me falta un reclutador. Voy a poner este. Vale. Voy a volver a bloquear Londres. Ah, ya estamos bloqueando, creo. Tendríamos que atacar aquí, seguramente. Vale. Hacer una brecha. Con estos dos de mercenarios deberíamos poder atacar aquí bien. Vaya mierda de generales, hermano. Vale, ojo con esta gente. Vamos a pegarnos aquí. Tendríamos que estar bien, Escolina. Vale, ganamos bien. Vamos a asediar todo esto. Igual me atacan, ¿eh? Vale, ojo con esos 23.000. Tengo mucho administrativo ahora, es lo bueno. Me han atacado aquí. No sé si llego. Si llegamos, se han comido menos dos ellos, ¿eh? Bendita marcha forzada, chicos. No quiero abusar mucho de ella. Joder, me vuelven a atacar. Vale, van aquí a Montgomery, que es colina. Deberíamos poder ganar. Vale, y regencia. Vale, el heredero es un poco puta mierda, la verdad.
Vale, vamos a intentar recuperar esto. El objetivo de guerra es Sussex, que lo tengo tomado. Vale, vamos a atacar aquí. Igual ahora en cuanto caiga Londres podemos dar paz. Dime que ganamos. Vale. Si bien todo el rato con 20k, ¿eh? Tengo que liberar este ejército de aquí. Mierda. Vale, venga, que caiga Londres ya. Vuelven a atacar. Esta está a punto de terminar. Y esto. Impuestos nacionales del 6%. Let's go. Me refuerzan con todo. Y esta batalla la vamos a palmar. Aguanto hasta el final para hacer tiempo en Londres. Voy a probar un general con algo de asedio. Venga, caiga Londres ya, por Dios. Vale, 56%. Pues ya estábamos esta paz, chicos. Voy a pedirle reparaciones también. Conceder el Caribe. Eso estaría guay, pero ya lo haremos en otra guerra. Así nos colonizan. Vale, chicos, pues guerras importantes para volver al cauce. Vale. Lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.